escuchaba todos los fundamentos profundos que tiene, que llevó mucho tiempo construir, ¿no?, para el espacio curricular, y me preguntaba, pobres profes, ¿no?, posiblemente aspiren en algún momento a trabajar en este espacio, porque les digo que el que trabaja en este espacio se enamora del espacio, se enamora por todas las posibilidades que tiene, incluso de contextualizar permanentemente a lo real si nosotros lo permitimos. ¿Vieron cuando hablaba esta mañana la especialista en historia y que decía que mucho de las intencionalidades de la enseñanza dependía de los profesores? Bueno, en este caso es así. Esa era una de las cuestiones que quería pensar con ustedes, pero también pensando en que nosotros tenemos que ofrecer quizás una mirada más global, más íntegra de la realidad, con distintas maneras de poder explicarla desde las ciencias sociales, que tienen tantos campos. Entonces, por ahí era interesante poder conocer fundamentos que tuvieran que ver con la formación ética y ciudadana, o con la ciudadanía, como hemos dado en llamarle aquí en Córdoba con gran énfasis. Yo quería comentarles que mi exposición se llama Experiencia en la provincia de Córdoba. En primer lugar, porque le pedí a Daniel que iniciara él el panel para dar una mirada general y global de la formación ética y ciudadana, de la cual se va a desprender o van a nacer nuestros espacios curriculares. Nosotros acordamos en el Consejo Federal todos los NAP. Primero fueron los CBC, los contenidos básicos curriculares, cuando allá por el año 96-97, cuando empezamos con formación ética, y después los núcleos de aprendizaje prioritarios y también este trabajo con las especializaciones que decía Daniel. La provincia de Córdoba tomó decisiones muy claras y al respecto de la enseñanza de este espacio curricular. En primer lugar, la denominación. Cuando yo le pongo el nombre a alguien, todos los que estamos en las ciencias sociales sabemos que el nombre, como diría mi bisabuela, te marca un destino, decía ella, ¿no? No le pongas ese nombre, niña, no ves que les estás marcando un destino a uno que era tremendo, de mi hijo, porque le puse el nombre de un abuelo que era tremendo, ¿vieron? Entonces, mujeriego, de esos que se iban y desaparecían, no le pongas ese nombre, niña, me decía. Bueno, quiero decir que nosotros, cuando nombramos en las ciencias sociales, estamos depositando un montón de cuestiones en ese nombre que le estamos dando. Nosotros la llamamos en Córdoba ciudadanía y participación, ¿sí? Entonces, ya establecimos un recorte de la realidad, establecimos una ideología, ¿sí? Una elección, si se quiere, didáctica, porque también asumimos, cuando hablamos de ciudadanía y cuando hablamos de participación, una perspectiva de ciudadanía activa en la enseñanza, que ya lo vamos a ir viendo. También la provincia de Córdoba estableció que los aprendizajes básicos e imprescindibles para la formación ciudadana en nuestra jurisdicción recuperan un tiempo y un espacio de tratamiento. ¿Sí? Esto quiere decir que hay momentos en la escuela. El día miércoles, en la tercera hora, en primer grado, se enseña identidad y convivencia, que es el equivalente a ciudadanía en el primer ciclo de la educación primaria, por ejemplo. En toda la provincia, a lo largo de toda la escolaridad, nosotros tenemos una hora de tratamiento específico en primaria y después tres horas en el ciclo básico de secundaria y en el ciclo orientado. Más allá de que la formación ciudadana y la formación ética de los sujetos atraviesa toda la tarea escolar, porque todos estamos enseñando, desarrollando ciudadanía y enseñando a ser sujetos éticos en todos los momentos escolares, en los recreos, en las salidas educativas, en las formaciones, a la mañana cuando ingresan, por ejemplo, cuando saludamos o no saludamos, cuando recuperamos algo que sucedió o no, ¿sí? Bueno, ahí estamos ya, de alguna manera, trabajando en la formación ciudadana y en la formación ética de los estudiantes de todos los niveles. Y también en cada momento escolar, porque en la escuela se produce, la escuela es el primer espacio público
donde el niño participa, el estudiante secundario puede participar en otros, ¿sí? En otros espacios públicos. Puede estar trabajando en una ONG, por ejemplo, ¿sí? Puede participar de otro tipo de proyectos que no son solamente la escuela. Nosotros hemos desarrollado muchos proyectos, acá hay profes que han desarrollado muchos proyectos, que han desarrollado parlamentos juveniles, los jurados populares, eran espacios públicos, son espacios públicos escolares, donde los chicos estaban participando. Dentro de la escuela, ellos están con otros, tienen que aceptar regulaciones, tienen que aceptar las diferentes vías jerárquicas, es decir, esto de la autoridad, de la construcción, del reconocimiento de la autoridad, son todas cuestiones que hacen a lo político. Por eso la provincia de Córdoba va a tomar una decisión muy fuerte en relación a la enseñanza de lo que nosotros vamos a llamar de los sujetos políticos. Esta mañana, bueno, eso voy a terminar con mostrarles cómo está en la escuela y vamos a volver sobre esto. Porque esta mañana no está Eduardo Corsi, ¿no? Bueno, lamentablemente porque quería comentarlo con él. No se ve la parte de arriba, pero lo que queríamos mostrarles en este cuadrito era esto, es el nivel inicial, ¿sí? ¿Cómo va a atravesar toda la escolaridad? Que era la decisión política que se tomó acá. No, en el nivel inicial no tenemos espacios curriculares. Tenemos campos de formación. Los campos de formación se integran unos con otros. Entonces los chiquitos están en la rutina de juego, en el jardín, en el momento del juego, pero están discutiendo las normas de cómo vamos a usar el tobogán, cómo nos vamos a cuidar, cómo vamos a organizar los juegos o los momentos de izar la bandera, cuándo se trabaja, cuándo no, cuándo se colabora. La miro a Marta porque es del nivel y me puede ayudar. Ese es el campo de formación, identidad y convivencia. El primer ciclo de la educación primaria, ustedes saben, primero, segundo y tercer grado, tiene una hora de tratamiento semanal. Y se llama identidad y convivencia y va a profundizar todos los saberes que empezó, toda esta construcción del estar con otros, de la sociabilidad, del reconocimiento de la autoridad, del espacio público, que inició acá en el jardín de infantes. En el nivel inicial, perdón. En la educación primaria, en el segundo ciclo, entonces se llama ciudadanía y participación. Y entran en juego los reconocimientos institucionales. En el primer ciclo no es que no hablamos de las instituciones. Digo, cuando empiezan a trabajar las instituciones, acá no. Acá van a visitar a los bomberos, o los bomberos vienen a la escuela y les cuentan lo que hacen. Allá saben, empiezan a conocer que los bomberos son una institución que depende del Estado, ¿sí? Así como Defensa Civil, así como el municipio, como la comuna, como los concejales o los inspectores de tránsito en el segundo ciclo. Se empiezan a trabajar identidades más complejas. Los chicos empiezan a trabajar con pares que reconocen que tienen cosas en común o no. Pueden, bueno, todo el tema de la reflexión ética, el camino hacia la autonomía de la que hablaba Daniel en su exposición, se va a llevar a lo largo de toda la escolaridad. En el sexto año no, porque el sexto año tiene filosofía. Se separan, pero ya vamos. Educación secundaria del ciclo básico, esos son los dos, digamos, las dos cuestiones que nos van a interesar hoy porque estamos en educación secundaria, pero quería mostrarles. Vamos a agregar la construcción histórica de las identidades como eje. Se llama ciudadanía y participación, va a profundizar y tiene características muy particulares. Lo saben los profes que lo enseñan. En el ciclo orientado se llama ciudadanía y política. Y va a trabajar muy fuertemente desde la ciencia política, las instituciones sociales y políticas, se hace bien específico, ¿sí? Los derechos humanos, que en realidad es la construcción histórica de los derechos humanos, y tenemos que empezar a hacer hincapié en los derechos de los derechos colectivos, los derechos humanos colectivos, y la participación ciudadana y todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de participación. Así es en la provincia de Córdoba. Atraviesa toda la vida escolar de los chicos, más allá de que en todo momento estamos trabajando en el respeto por el otro, el reconocimiento de la autoridad, el decir la verdad, en la justicia, etc. ¿Sí? Yo les decía que nosotros partimos de una concepción de la ciudadanía que a lo mejor allá mi profe me va a bochar. ¿Qué momento? Porque esta es una concepción que fuimos construyendo, digo mi profe porque digo mi profe de teoría del Estado, que fuimos construyendo
para el currículum escolar, ¿sí? Nosotros pensamos que la ciudadanía es esa capacidad de las personas que les permite comportarse como actores sociales. Cuando hablamos de actores sociales, hablamos de sujetos que pueden modificar su entorno, pueden realizar proyectos personales dentro de marcos referenciales de derechos y de deberes y de acuerdos internacionales, ¿sí? Actores sociales, aquellos que pueden modificar su entorno, que pueden construir proyectos de vida dentro de determinados, de amplios marcos regulatorios. Este concepto de ciudadanía intenta recuperar dos corrientes de la ciudadanía. Una que es la corriente formal, que era la que estudiábamos nosotros, no los más jóvenes, nosotros los mayorcitos. Nosotros cuando íbamos a la escuela teníamos instrucción cívica o educación democrática. Yo tuve ERSA también, imagínate, en los 70, en los estudios de la realidad social argentina, en el último gobierno de Perón. Nosotros teníamos instrucción cívica. ¿Qué teníamos en instrucción cívica? ¿Cómo se organizaba el programa de enseñanza? Y nosotros teníamos en la primera los antecedentes de la Constitución y el preámbulo. No, el preámbulo venía después, porque era, después teníamos los derechos, deberes y garantías, las rupturas del orden constitucional. Esa era lo que estudiábamos. El preámbulo lo sabíamos de memoria. Hay dos o tres artículos, pero en realidad teníamos que saberla toda de memoria. Yo me aprendí dos o tres nomás. Uno en el 19. ¿Se acuerdan del artículo 19? Las acciones privadas. ¿Ese artículo? Ese no se lo olviden, ¿eh? ¿Eh? Claro, bueno. Ahora, chicos, profes, colegas, no hace falta, porque uno hace así, googlea y aparece el preámbulo. ¿Sí? Bueno. O sea que no sé si hace falta sabérselo de memoria. El aspecto legal, el solamente se ocupaba, o esta ciudadanía nominal o formal, ¿de qué se ocupaba? Derechos, deberes, la capacidad de ser elegido y de poder elegir. Algunos profes, que eran bastante innovadores para la época, también nos hacían trabajar, no, mentira, eso era un chiste, nos hacían trabajar las garantías constitucionales, el habeas corpus, el amparo, y también modos de participación establecidos en la Constitución Nacional. Sufragio universal, la consulta popular, el referéndum y el plebiscito. ¿Sí? Bueno, ciudadanía formal. La definición de pensar como una capacidad de desarrollarse como actores sociales dentro de esos marcos va a ampliar el concepto de ciudadanía a uno que tiene en cuenta los comportamientos, los conocimientos, los sentimientos y las intenciones de los sujetos para incidir en acciones y en decisiones de otros, ¿sí? O del conjunto social. Y también va a incluir la posibilidad de participar en proyectos que puedan modificar situaciones, ¿sí? Este concepto de participación es lo que le otorga un carácter activo a la ciudadanía. El carácter formal o nominal es el de la simplemente esos aspectos jurídicos de que les mencionaba hace un ratito. La ciudadanía, el carácter activo implica que el sujeto pueda formar parte, pueda incluirse, pueda estar, pueda modificar. Cuando nosotros le llamamos o nominamos a los espacios curriculares ciudadanía y política, ciudadanía y participación o identidad y convivencia, estamos de alguna manera haciendo una fuerte apuesta por la ciudadanía activa. No quiere decir que no vamos a enseñar las leyes que son los marcos, porque dijimos que los sujetos sociales pueden generar proyectos de participación dentro de marcos regulatorios, ¿sí? Los cambios en los contextos históricos y políticos de nuestro país, ¿sí? Que se caracteriza porque el retorno a la democracia vuelve a politizar a los ciudadanos. Es decir, cuando hablo de politizar, no hablo de partidizar. Hablo de los cortes de ruta, hablo de los cacerolazos, hablo de la marcha del otro día, hablo de un montón de situaciones donde el ciudadano
acciona en busca de justicia sin que esté comprendido dentro de... También hablo de las campañas que se realizan por YouTube, ¿sí? O por Internet, quiero decir. También hablo de las peticiones que tienen que formar. Bueno, el modelo minimalista es un modelo de enseñanza de la ciudadanía que se centra en las leyes, en el profesor, en trabajar dentro de la escuela, ¿sí? Generalmente promueve aprendizajes transversales. Nosotros hemos optado por un modelo maximalista de enseñanza de la ciudadanía, donde se promueven las prácticas de participación en la esfera pública, donde se incluye a otros grupos sociales junto con nuestros estudiantes. Está centrado más en los estudiantes que en los profesores y en la participación, y propugna la existencia de espacios curriculares específicos, con tiempo de tratamiento. Bueno, este es un tema que es uno de los más complejos para que se van con el que se encuentran quienes trabajan en la enseñanza de ciudadanía y participación en el ciclo básico. Que se ha organizado la enseñanza a partir de ámbitos socioculturales de actuación de los jóvenes. Esto quiere decir que hay ámbitos de la cultura, de un tiempo y un espacio, en los que los jóvenes van tramitando su construcción subjetiva o su construcción como sujeto político. ¿Cuáles son esos ámbitos? El ambiente, por ejemplo, la sexualidad, por ejemplo, la salud y las adicciones. Son esas grandes temáticas que van a hacer que al transitarlas, que al resolverlas o no, que al conocerlas, que al tomar decisiones, valorarlas o no, hace que ellos se desarrollen como sujetos. ¿Qué se trabaja en un ámbito? En sexualidad, supónganse. El conocimiento de las normas que regulan ese ámbito. Los derechos a una salud responsable, a la salud de manera responsable, placentera, etcétera, que son las normas que van a se pueden recoger desde los grandes programas de ESI. La comprensión de procesos históricos, sociales y culturales que se desarrollaron en relación al ámbito, ¿sí? La valoración crítica de prácticas sociales y subjetivas que determinan las experiencias culturales y cómo contribuye, es decir, la valoración crítica de cómo se realizan las prácticas sociales dentro del ámbito. Por ejemplo, nosotros tenemos un gravísimo problema ahora con la violencia de género. ¿Cómo ha sido históricamente la relación entre varones y mujeres dentro de nuestra cultura? Que está haciendo que podamos analizar o valorar de alguna manera, poner en juego el tema de la valoración y ejecutar acciones de intervención. No sé si me van siguiendo, yo tenía una, por ejemplo acá, el profe de ciudadanía de segundo año que tiene que enseñar sexualidad en relación al género, ¿qué va a trabajar con los chicos? La perspectiva de género que revisa la naturalización de las representaciones sobre lo masculino y lo femenino que suscitan relaciones de poder y sustentan prácticas de estigmatización y exclusión, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que si yo voy a trabajar con esto, puedo trabajar con la violencia de género, puedo trabajar con las leyes que han salido sobre la violencia de género, etcétera, etcétera. ¿Y qué hago con los métodos anticonceptivos? Ese no es un problema del profe ciudadanía. El profe ciudadanía enseña esto, no métodos anticonceptivos, ¿sí? El profe de ciudadanía enseña cómo se realizan prácticas de participación ciudadana desde las TIC. No enseña computación. ¿Qué hicieron los chicos de sexto año con un profe que había estado haciendo justamente un curso de ciudadanía digital? Y abrieron una convocatoria de estas en las Change.org, donde se juntan firmas, explican para qué necesitan las firmas. Necesitaban 700 firmas, ¿para qué? Y para impulsar una ordenanza municipal que declare al edificio de la escuela patrimonio municipal, patrimonio histórico de la Municipalidad de San Francisco. De esta manera no pueden tocarlo y convertirlo en un shopping. Esas son las nuevas maneras de participar. Eso es lo que impulsa la ciudadanía y la participación en este momento. Eso es lo que enseña el profe. No enseña computación.
El currículum por capacidades. En esto volvemos a pensar otra vez que toda la enseñanza debe orientar al aprendizaje de grandes capacidades. Ahora bien, las capacidades no se aprenden en el aire. Siempre están referidas a aprendizaje y contenidos. Siempre. Porque yo no puedo enseñar en el vacío a leer. ¿Leer qué? Leer sobre algo. Leer, comprender sobre algo. ¿Sí? Trabajar con otros en relación a algo. Resolver un problema sobre algo. Ese algo, que esas son las capacidades, ese algo siempre es un aprendizaje, un saber, un contenido. ¿Sí? El currículum está organizado o presenta los saberes como aprendizajes. Los aprendizajes, miren, los rojos no son aprendizajes, eso lo agregué yo. El aprendizaje es, fíjense, vamos a tomar este más cortito, así no, bueno, no, qué pregunta. Conocimiento y reflexión acerca de modelos corporales presentes en los medios de comunicación, en la publicidad y en las representaciones artísticas, identificando estereotipos y su incidencia en la construcción de la propia identidad y la identidad juvenil. Cuando yo digo conocimiento y reflexión, yo agregué el rojo, conocer, analizar críticamente y comparar, son operaciones cognitivas que yo necesito que el otro haga para conocer y reflexionar. Cuando yo digo, ¿sobre qué? Modelos corporales. ¿Presente dónde? Publicidad, representaciones artísticas, medio de comunicación. Un alcance. Le dice al profe, necesitan saber hacer esto dentro de este, en este alcance, dentro de este universo, que serían los medios de comunicación, para poder conocer, comparar y hacer transferencias de estereotipos y su incidencia en la construcción de la propia identidad y la identidad juvenil. Ustedes tienen que tomar los aprendizajes, ya sea los de ciudadanía o los de cualquier proceso curricular, y tratar de hacer este ejercicio. ¿Qué me está pidiendo? Yo tomo ese aprendizaje y fíjense, digo conocer, digo analizar, digo comparar, digo transferir, y estoy pensando en saberes que se necesitan para desarrollar capacidades. Eso es un aprendizaje. Y así está planteado el diseño curricular. Yo solamente me refiero a los de formación ética porque son los que yo conozco con mayor profundidad. Y voy cerrando. Y las formas de organizar la enseñanza, que tiene que ver con esto de ofrecer la enseñanza de diferentes formas. Es decir, nosotros hoy hemos hecho materia asignatura, por más que esto se llame panel. Se llama panel porque vienen supuestamente a especialistas a compartir con ustedes saberes específicos. Pero esto es, ustedes me escuchan, yo hablo, yo sé, ustedes tienen que aprender esto. Asignatura. Un seminario, que es todo lo que hicimos, lo que vamos a hacer en estos dos días, es poder profundizar sobre algo, con distintas actividades, las mesas de trabajo, la presencia de especialistas. De eso se trata un seminario. Se puede hacer en la escuela. Ahí cuando les digo el reciclaje de la botella, que recicle el de tecnología, que el de ciudadanía hable de la contaminación, de las leyes, propongan los chicos, ¿entienden? Talleres, proyectos, laboratorios, observatorios, ateneos, hay muchísimas formas. Los módulos son más bien propuestas que le va a llevar mucho trabajo a armar, pero que son muy interesantes para poder abordar diferentes cronologías de aprendizaje. ¿Sí? El problema de las capacidades y de los aprendizajes siempre es un problema didáctico. No es que uno sea un problema didáctico y el otro no. Siempre es un problema didáctico. Porque él va a desarrollar capacidades en función de lo que nosotros hagamos. Él va a ser un ciudadano y va a desarrollar su capacidad como sujeto político para tomar decisiones y transformar el mundo en función de lo que nosotros hagamos. Y esto que Daniel planteaba, que es mirar la ciudadanía mundial o la ciudadanía global, le llamaban también, también es algo que él va a poder hacer más allá del muro de Trump, del hincha de Belgrano que tiraron por la barandilla y por la baranda en el Kepe el otro día, o todo lo demás, si nosotros le enseñamos a hacerlo. Bueno, nada más. Gracias.